Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy especial en Influencias. El linaje del rock argentino se hace presente. Por un lado, Cata Spinetta, la hija mayor de Luis Alberto, y por el otro, sus hijos, los nietos de Luis, Benicio y Ángelo, los Fluo. ¡Arrancamos! Catalina Spinetta, DJ, artista plástica y actriz. Fue presentadora de la cadena MTV. Trabajó en series como Son Amores, Calientes y en películas Esa Maldita Costilla, Primavera y El Cuaderno de Tony. Bueno, discos, por ejemplo, Graffiti Bridge de Prince. Un discazo, ¿no? Que me enamoró del artista de una manera contundente. Si bien yo ya había visto por mis viejos la película Sign of the Times, que había sido anterior, y era más chica y me había reflasheado, y él como me parecía increíble cómo se movía, cómo bailaba y toda su puesta escénica así tan, tan única. Con Graffiti Bridge lo que me pasó fue que, bueno, ya me agarró en un momento de adolescencia de... A todos les gustaba, qué sé yo, Roxette o cosas así. A mí ese disco me voló la cabeza y venía acompañado de la película también. Que creo que no tuvo el éxito comercial que tuvo, por ejemplo Purple Rain, pero sí acompañaba con el outfit. Me acuerdo que me hice yo el enterito que tenía Prince, que usaba un enterito que era solo con un lado y abajo usaba una cosa blanca y el enterito negro. Como que la flashé de otra manera y era adolescente. Y en ese momento también vino a Argentina. Entonces lo fui a ver en vivo y ya fue como el broche de oro. Creo que eso me abrió no solamente a ese disco que tiene grandes baladas como Still Would Stand All Time, que está creo cerrando el disco, o temas más funkies como Round and Round, tiene una estética tremenda, sino que me abre la obra del artista, ¿no? me hace eso de... Bueno, ¿quién es? ¿Qué hizo desde el principio? Y ahí empecé a buscar y a searchear toda su obra, ¿no? Desde For You del año 1978 a comprar libros de él y a entender quién era este artista que me abrió la cabeza de una manera así contundente. Graffiti Bridge es el disco donde Prince abre la década del 90, disuelve su mítica banda The Revolution y arranca con lo que sería la nueva New Power Generation. Otro disco que me abrió de manera contundente a buscar toda su obra también fue de Stevie Wonder, Hotter Than July. Sigue siendo hoy uno de mis discos favoritos de la música y de Stevie específicamente, ¿no? Temas como Rocket Love, Lately, que son baladas, pero así que llegan directo, o temas bailables como All I Do. O sea, es de 1980 y bueno, eso también me enamoró así del artista, de Stevie, empezar a bucear en toda su obra, que realmente no tiene límite. Es inmensa, es hermosa y él es amor. El artista vivo más grande que está hoy en la Tierra. Bueno, hablando de canciones, una que me voló la cabeza, así que es súper romántica y la letra es increíble, es Adore, de Prince, del disco Sign of the Times. Un tema que, bueno, nada, que habla
y que dice que aunque le quitaran, si él se quedara ciego, igual podría verla porque la ama y la siente. Eso es un tema de amor que me realmente me atravesó, es uno de mis preferidos. O sea, lo escucho, ya arranca la primera melodía y ya digo, ah, esa magia que tiene la música, ¿no? De trasladarte y de darte una felicidad gigante de golpe. Después de mi papá, que hay tanta música que es difícil poder elegir, decir una canción, ¿no? Pero bueno, seleccioné una que sí es una bellísima canción dulce, él solo con la guitarra, que es Jilguero, que inicialmente la compuso para su disco Artaud. Fue parte de un tracklist que tenemos los papeles esos que son increíbles. Y después decidió dejarla fuera y la incluyó en su disco Peluzón of Milk del año 1991. Y es tan dulce, tan hermosa que cada vez que la escucho me emociona, es increíble. Nos aporta Cata, un tema compuesto en la década del 70, en los momentos de Artaud, que lo edita 20 años después en Peluzón of Milk, disco donde está viviendo el embarazo de su segunda hija, Vera. Un dato curioso, este tema solo está incluido en su versión en CD, no incluye en el cassette y tampoco en el vinilo. Ángelo y Benicio Muti Spinetta son la tercera generación musical de la familia, casi como llevado en el ADN. Comenzaron desde muy pequeños una carrera musical, primero con el freestyle y la batalla de raperos, y en el 2019, bajo el nombre de Fluos, lanzaron su primer sencillo, Boleto Dorado. Ya con varios simples editados, son la promesa del hip hop y el trap argentino. Un disco que me influenció bastante desde chiquito a nivel hip hop, rap, fue el disco de Dante, El Apagón. Ahí en 2007, más o menos. Sí. Un disco que me reinfluenció. A los dos. A los dos, sí. Otro disco que también me influenció últimamente, Homogenic, de Björk. Me gustó mucho. Y también Durazno Sangrando, de Invisible. Yo también, así, hablando más del rap y eso, hay un disco de Case, que es un rapero español de Cartagena, que se llama Recopilatorio de Temas Inéditos. Y no, parece un recopilatorio, pero es un disco. Creo que se llama así el disco. Y ese disco me pegó ahí en el corazón rapero. O sea, me flashé con el rap ahí más. Y ahí es como que entré más a rapear y a escuchar y a aprenderme todas las letras. Y bueno, es un rapero que a veces lo escucho y siguen habiendo temas que me gustan, pero bueno, pasó un tiempo ya. Bueno, El Apagón también se me vino porque es como así, era bueno el tío, entonces eso lo teníamos re ahí recopados, y era re callejero también el disco, y nos recopaba escucharlo, y tuvo esa influencia más hip hop, más calle. Deja de lado el enojo, no olvides que tu sangre vale más que el oro, te lo imploro. Los verdaderos enemigos son el miedo y la injusticia. Estás atado al cuello esperando que alguien patee la silla. La silueta de Jesús marcada en el asfalto con tiza. ¿Qué pasa cuando la realidad te humilla? Y hay un niño sintiendo que su fe se cae. Necesita que alguien le hable, cómo explicarle que aunque su padre no está, lo siguen amando. Que todo cambia y todo seguirá cambiando. En esta vida todo puede pasar. La sangre tira, es inevitable no estar influenciado cuando tenés un abuelo y un tío con semejante calidad artística. El Apagón es el segundo disco de Dante, un disco de hip hop que influenció a toda la nueva generación de músicos que estamos escuchando ahora. Un disco que también me influenció muchísimo a nivel rap y que hasta hoy en día también lo sigo reescuchando es Damn, de Kendrick Lamar. Discazo. If I quit your BM, I still rock Mercedes phone. If I quit this season, I still be the greatest phone.
funk. My left stroke just went viral. Right stroke put a baby in a spiral. Soprano C, we like to keep it on the high note. It's levels to it, you and I know. Bitch, be humble. Jodorowsky, Jodorowsky. La danza de la realidad, él te dice que es como el primer libro que lean de él si quieren leer sus libros. El chabón era es un artista, sigue vivo, tiene 90 años creo, por ahí. Y la danza de la realidad cuenta su vida, como... está muy bueno. El chabón creó la psicomagia, que es como un método de curación re groso. Y nada, también hizo unas películas increíbles de culto, muy ahí con el tarot también, tiene una data increíble. También otro libro que me cebó, medio crudo, pero me pareció un libro muy bien escrito, que me la hizo flashear, García Márquez, 100 años de soledad, una historia re fuerte, re flashera. Después también leí unos libros, tipo uno de Krishnamurti, que es no un gurú, pero alguien que tenía mucho conocimiento hindú. Tiene una data piola los que los quieren buscar. Krishnamurti, Jodorowsky, bien los chicos. La danza de la realidad de Alejandro Jodorowsky es una autobiografía imaginaria según la palabra del mismo autor. Imaginaria no porque los hechos sean ficticios, todos los personajes que se nombran son reales, sino porque la historia es un esfuerzo constante por expandir la imaginación y ampliar sus límites. Bueno, recitales he visto tantos en mi vida que... O sea, desde chica ya me metían en una combi para llevarme al recital de papá, aunque me quedara por ahí con un guardia dentro del auto durmiendo con mis hermanos, más o menos. Pero creo que el recital de las bandas eternas lo puedo tener como algo épico, realmente épico en cuanto a todo, ¿no? La emoción, la cantidad de artistas en escena y mi padre brillando de una manera así tan contundente durante más de 5 horas, creo que era evidente que iba a nombrar este show como el recital de mi vida. Un recital varios recitales. El de las bandas eternas, éramos chicos nosotros, no sé, tenía 9 años yo, pero recuerdo el aire, cómo estaba ahí bien cargado, así energéticamente, algo muy, muy poderoso. Me quedé dormido en el show también ahí, pero también estuve despierto y recuerdo ese show como algo bastante poderoso. El legendario show de las Bandas Eternas, el 4 de diciembre del 2009, es algo realmente muy emotivo. Luis Alberto reúne en 5 horas 40 años de su historia con grupos como Almendra, Invisible, Pescado, Spinetta Jade y obviamente también temas de su carrera solista. Participan Gustavo Cerati, Charly García, Ricardo Mollo, Juanse y sus hijos, obviamente. Un recital para la emoción pura. Una película que me marcó y que pude ver en el cine en su momento y que me rompió el corazón también fue E.T. ¿Quién no le llevó E.T.? Yo fui uno de los niños que vio E.T. Contemporáneo cuando salió, ¿no? Digo, la película... No hay mucho para decir más que E.T. Aguante E.T. Bueno, después todas las sagas de Volver al Futuro también me...
me abrieron mucho, o sea, siempre me gustaron como más las películas que me hagan flashear una realidad totalmente distinta, ¿no? Ya sea la del alien que cae a la Tierra o la de que puedas ir al futuro o al pasado. Eso siempre me pareció como lo que más me llegaba a nivel imaginación, ¿no? Después hubo otras películas como Drácula de Coppola que, bueno, ahí ya me abre otro mundo, ¿no? Desde la actuación, desde los vestuarios, el drama, ¿viste? Como, bueno, otra cosa. Pero creo que me quedo con las que me volaron el bocho de chicas y más fantasiosas. How far are you going? About 30 years. A nivel trap, ponele trap argentino, ponele que me hizo flashear en su momento como primera canción de trap argentino, así que me cebó, ponele, y la flasheé en su momento, creo que es Hello Coto del Duco. Esa canción en su momento me la hizo flashear. Con sí, el a todos. Nos dio ganas a todos de hacer eso. Sí, también Quavo. Quavo, Trap sí, and Sport, esos temas. Ya me conocen como el monstruo, mi plan es casar con mi rostro. Soy Jesús o soy apóstol, no soy negro, yo soy devoto. La semillita no es de rostro, vos dale fuego que soy popcorn. Puño cerrado, puro porno, no estoy drogado, estoy al horno. Lo que dicen de mí no me importa nada. Bueno, un artista plástico que me abrió la cabeza fue Wassily Kandinsky. Estudié, cuando empecé a estudiar la línea y el punto, el artista que se tomaba como referencia, como influencia de esa técnica era él. Entonces, cuando pude viajar a Estados Unidos y encontrarme con una obra de él, que es totalmente abstracto, ¿no? Es color y es emoción plasmada en un cuadro. Cuando me pude parar frente a una obra, me di cuenta de lo que me pasaba, ¿no? Es llorar adelante una obra de arte es porque te llega de una manera contundente. Fue uno de los artistas que más me marcó a mí como artista plástica en cuanto al trabajo del color y a la apertura, ¿no? Y a ver cosas adentro de esta abstracción. Un ícono en su momento, que creo que fue la que me abrió la puerta a decir quiero bailar, quiero lookearme, cuando yo tenía 9 años, fue Madonna. Buscar tener todas las pulseras, miles de pulseras de goma negras y peinarme así. Como fue la primera inspiración femenina que yo tuve a nivel moda y a nivel música. Como una cosa de descubrimiento de que yo era una nena y podía bailar y podía jugar a ser Madonna. Y bueno, y les quemé la cabeza. Referente, mi abuelo, yo creo que es el mayor referente de ambos, creo, porque sí, porque es así, por la influencia musical que tuvo en mi vida y eso, la presencia, que aunque no esté, está ahí la música y es como esa referencia que es así, que es como la música que más me lleva en un camino también, siento, de día a día también, de una compañía. Stay.
Bueno, el libro que primero me abrió la puerta a otra cosa, y estaba en casa, mi viejo estaba leyendo mucho de Carlos Castaneda, Las enseñanzas de Don Juan, que es el primero de la saga. Bueno, me abrió un portal tremendo, si bien venía leyendo por ahí Cortázar, cosas más de escuela que te daban para estudiar, o Borges. Cuando leí eso dije, ok, no solamente a nivel de cuento literario que te lo comías, sino entender que había una realidad totalmente distinta y que no necesariamente era ciencia ficción. Las enseñanzas de Don Juan es el comienzo de una saga de 4 libros donde el autor narra las vivencias junto a un chamán yanqui en el desierto mexicano. Un libro controversial donde algunos creen que es ficción y otros que son hechos verídicos. Una cantante que me abrió también otra puerta y por eso se llama La Reina del Soul, Aretha Franklin, también fue una gran inspiración, una gran influencia para decir, ok, es esto, esta es la música que a mí me gusta, esto me llega, es por acá. Porque, bueno, cuando estás descubriendo qué te gusta también, de golpe te topás con un artista así y te hace no solamente ver todo lo que hizo, sino buscar cosas que ya tengan una calidad que es superior. Aretha Franklin es la cantante más grosa que escuché en mi vida. Gracias Cata, gracias Ángelo, gracias Benicio, gracias Nahuel. Un abrazo grande, nos volvemos a reencontrar y nos vamos con un video de Los Fluo. Hasta la próxima. Quiero que me caiga una gota azul. Ey, hola, drogué divina. Todo se va a gigantar. Y ahora no me pasan. Pero no me digan qué va a pasar. Quieren venir acá. Quieren venir allá. Ey, quiero volar más. Quiero volar allá. 4 días. 5 días. Se perdían. Y yo no puedo. Y yo no solo. Y yo no solo. No quiero follow. No quiero follow. El micrófono. Give me the phone, give me the phone right now. Give me the phone, no quiero follow. Give me the phone, give me the phone. La gusta a bordo, come on. Tira el trompo, volo. No quiero el phone, come on. Vivi rezando, la gusta a bordo, con el rombo. What the fuck, ¿cómo está? Se me fue. No sabía nada. ¿Dónde está? Se me fue. Hey, hey, volando el wifi va. What the fuck, y Bluetooth down, what the fuck am I? Hey, 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 what up, my love? Hey, la marea ya se empezó a calmar. Cae el sol, el agua parece cristal. Va cambiando el color y también cambia la edad. Manito en el follow, no me importa la verdad. Si yo sigo, solo sigo esta instrumental. What up, manito fly, fly, fly. Precio en la sala, se muestran para hablar. Hey, fly, what up, manito fly, fly, fly. Precio en la sala, se muestran alma. Hey, give me the phone, no quiero follow. Phone, give me the phone, give me the phone. La gusta a bordo, come on. Tira el trompo, volo. No quiero el phone, come on, no. Vivir el sonido, la gusta a bordo, con el rombo. Yeah. Esto me sube y nada me baja. Cuando consumo la planta se da, el bosque me ataja. Y que la piedra como se raja y muestra los cristales de su panza. Siento la panza, que el tiempo repasa. Me subo la panza. El efe que esto sí avanza. Me subo la panza. Dale play que sí avanza. Le pega la panza. Give me the phone, give me the phone, right now. Give me the phone, give me the phone.
por la gota bordo. Como gira el trombo, bolo, bolo, bolo. Me interpongo, como no viviré sondo. What the fuck, ¿cómo está? Si me fue, no sabía nadar. ¿Dónde está? Se me fue, no.